¡Otra vez! Amigos, estamos aquí en el Consejo Municipal, edificio Demetrio H. Brit. Estamos con el profesor Gerardo López Aguilar. Vamos a hablar algo de historia en este programa hoy especial del 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque todos venimos, profesor, venimos a este edificio, vemos este edificio, pero este edificio es histórico. Guarda desde el acta de independencia, desde el escudo del municipio en 1903. Yo me siento como pez en el agua aquí. Pero, profesor, ¿este edificio en qué año fue construido? El 1 de junio de 1910 por el arquitecto panameño, o ingeniero, mejor dicho, Florencio Armodio Arosemena. Y el ingeniero fue el arquitecto italiano. Exacto. El arquitecto italiano, Gennaro Ruggeri. ¿Qué había antes? ¿Se tiene algún detalle que había antes de 1910? Sí, para llevarte una retrospectiva histórica, tú te puedes tomar la imagen del Museo del Canal y el edificio tenía una simbología más o menos así con arcada de influencia árabe. Entonces este edificio era de dos pisos y fue derrumbado y construido, como te dije al principio, el 1 de junio de 1910. Este edificio se llama Demetrio H. Brit. Bueno, simple y sencillo, porque la historia que nos han dado de que estábamos en la escuela primaria, siempre nos dijeron que el primer presidente era Manuel Amador Guerrero. Sí. Pero el primer presidente constitucional es Manuel Amador Guerrero a partir del 20 de febrero de 1904, cuando los insignes patriotas toman la sabia decisión de desligarnos de Colombia. Demetrio H. Brit era el presidente del Consejo Municipal. Entonces él fue nombrado presidente de facto porque Panamá estaba en transición de separación de un anexo a una república. Hay muchos cuadros. Nosotros vemos aquí al fondo el acta de independencia, vemos las réplicas, el cuadro de Demetrio H. Brit. En el mismo consejo, en el mismo pleno, están las rúbricas de el acta de independencia de Panamá de España y la de Panamá con Colombia. Sí, como usted bien lo menciona, el 28 de noviembre de 1821, cuando Panamá se separa de España, y el 3 de noviembre de 1903, cuando se separa de Colombia, esos dos acontecimientos fueron aquí en el Consejo Municipal de Panamá. El Consejo Municipal de Panamá es la primera institución de América. O sea que otros países imitan los cabildos abiertos. Y los cabildos abiertos es donde el pueblo tiene voz, pero no tiene voto. Entonces aquí se tomó ambas decisiones en el lapso de 80 años de que Panamá se separara tanto de España como de Colombia respectivamente. Y esos dos actos fueron aquí que después se trasladaron a la catedral que está al frente de nosotros. Importante, vimos una pintura del bautizo de la bandera. ¿De qué año es? De 1940. Fue pintado por el insigne pintor panameño Humberto Ibaldi. Pero ¿qué sucede? Humberto Ibaldi participó y ganó el concurso a través del bautizo de la bandera, pero a él se le diagnosticó una enfermedad terminal. Entonces, él, donde está ubicado la violeta, él toma la triste decisión de quitarse la vida. ¿Qué ha sido lo más fantástico que usted ha visto aquí en este edificio? Aparte de algún fantasmita o algo que hay por ahí, ¿qué ha sido lo que diga, wow, este documento? Bueno, yo he quedado plasmado con el acta de independencia. ¿Qué ha sido lo que usted digo, esto no lo tiene nadie? Bueno, encontrarnos con la historia viva de Panamá. Como te di al principio, que estamos con la serigrafía tanto del acta de independencia de Panamá de España, que fue el 28 de noviembre de 1821, y el acta de separación de Panamá de Colombia, que fue el 3 de noviembre de 1903. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces vivimos en la nebulosa. Yo viví aquí muchos años aquí en San Felipe y veía el palacio muy bonito, la estructura y todo. Pero cuando me adentro acá a lo que es el engranaje municipal, descubro muchas cosas, por lo menos lo que te mencioné de que el primer presidente de facto que tuvo Panamá es el señor Demetrio H. Brit.
y el primer presidente constitucional, Manuel Amador Guerrero. Entonces, eso no es una cosa que nos han dado en la escuela, pero sí insto al Ministerio de Educación que eso sea plasmado, porque a veces vivimos en la nebulosa. Te puedo decir una anécdota. Una vez yo le eché la historia, lo que es la historia del Consejo Municipal a unos educadores de historia, y se me acerca la profesora y me dice, profe, yo no me sabía eso. Y yo le respondo, yo tampoco me lo sabía. Ah, uno aprende. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo fantástico. Entonces, al descubrir también que esta es la primera institución de América, yo sé, sabes que lo que te da a entender es que uno debe sentirse orgulloso de Panamá, porque Panamá es un antes y un después en la historia. Bueno, profesor, muchas gracias. Hoy 3 de noviembre, yo me siento, a mí me encantan los reportajes, lo que tiene que ver con historia. Así que con cámara de Eduardo, mecha corta, estás haciendo ejercicio, vas en condiciones. Así que ya lo sabes, teniendo en fondo lo que es el acta de independencia, estamos haciendo patria. Haga usted patria, conozca su historia, porque los que no conocen su historia divina están condenados a repetirla. Muchas gracias, saludos y que viva Panamá.